Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, hermano. Triste, ¿cierto? Pero bendito sea el Señor. Decirles que los amo mucho. Yo les cantaba a ellos, no me voy a enamorar. Porque es increíble ese mundo. Uno nunca sabe cómo será el Señor. Pero les aprendí a amar. Muchísimo, muchísimo. Desde hoy mi corazón, nunca pensamos que iba a ser tan pronto. Queríamos quedarnos un poquito más, pero con el Señor el tiempo es perfecto. Su voluntad es perfecta. Y aunque duele un poquito la despedida y ha sido triste estos 15 días, estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque yo sé que vamos en la voluntad del Señor. Amén. Yo sé que en realidad nosotros no hemos hecho nada para merecer todo esto que el Señor nos ha permitido administrar. Administrarlo de ustedes fue una bendición. De cada uno de ustedes aprendí muchísimo. Muchísimo. De cada uno de ustedes. Fue, yo creo que la experiencia más hermosa que he tenido. Ver cómo el Señor nos trajo hace 2 años y medio y recibimos un grupo de 25 más o menos, y ver cómo el Señor hizo crecer esta iglesia tan rápido ha sido una bendición para mi vida, ha sido un sueño hecho realidad para mi esposo. Él decía, ¿cuándo iría a predicarle yo a 150 en la iglesia propia? Me decía, ¿cuándo será? Y aquí está. Amén. Y nos vamos satisfechos. Satisfechos, y yo, como les decía por el WhatsApp, miren, es mejor irse así. Es mejor irnos cuando uno está bien amañado. Y es mejor irse cuando usted está bien amañado por su pastor. Porque qué duro es cuando la iglesia empieza a llamar, me quiero ir, quiero que se lo lleven, llévense, no lo aguantamos más. O cuando el pastor empieza a trasládeme porque estoy aburrido, es harto de eso. Pero gracias a Dios nunca nos pasó, aquí nunca, jamás. Y donde vayamos a estar, yo sé que el Señor siempre se va a guiar la misión a uno. Yo sé que, como decía el hermano Carlos ahorita, la bendición la tomamos nosotros. Y yo sé que el Señor va a estar con nosotros. Yo sé que algunos están atormentados por mi estado de embarazo, no se preocupen. No he sido la primera esposa del pastor para guardar el embarazo. Han habido muchas, y de pronto el peor es municiones. Gracias a Dios el Señor fue muy perfecto al traernos a Cali, porque nosotros llegamos a Cali a los 3 meses yo quedé embarazada y veníamos de una loma alta, una montaña. Pero mi esposo se pasó con la salada para la montaña de embarazo. Yo no, tranquilos, no se preocupen por eso. El Señor me va a ayudar, me va a dar fuerzas. Y yo mientras pueda voy a dar lo mejor de mí también para San Marino. De escuchar mucho sus oraciones. Amén. Y quisiera darles unos consejos en el nombre de Jesús. A todos los que pasaron ahorita, que estaban aquí adelante, que están recién bautizados, miren, muchachos, hermanos, bebés, porque son bebecitos. Pongan los ojos en Jesús. Amén. En realidad lo que cuenta aquí es tu fe. Amén. Y es muy bonito cuando uno llega con el pastor, sí, es bonito, el pastor se va a ir, pero tengamos en cuenta que el que se queda es Jesús. Amén. Por el que usted hiciste bautizar. Amén, amén. Usted no se hizo bautizar por el pastor, ni por el carisma que tiene el pastor. Ve, aquí tenía a mí la gracia del Señor, yo como quiero, como un payaso. Porque yo me digo las cosas que quíteme la gracia. Es solamente la gracia del Señor. Amén. Pero usted queda aquí, aquí queda la gracia del Señor, aquí queda el Señor. Amén, amén. Miren a Jesús siempre. El pastor lo decía, ¿qué día? Nosotros tuvimos, él tiene 28, yo tengo 26 años. Y a mí me pastoreó un pastor de 74 años después de haber sido pastoreada por un hombre de 34. Y aquí estoy. No para que digan, uy, hermana Mayra, no, es para darles un ejemplo. Sí podemos seguir enamorados del Señor. Amén, amén. Pese al cambio que haya, sí podemos. Amén. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Graves en este texto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongan los ojos en Jesús, que su mirada siempre esté puesta en el todo poderoso. Y ahora a ustedes les toca aplicar lo que aprendieron.
Han sido muestras de amor inmensas estos 15 días, han sido muestras de cariño hacia la familia pastoral y de verdad que nos sentimos pero regocijados, tristes, muy tristes, pero decimos, Dios mío, wow, dejamos una huella en esos corazones. Bueno, apliquen ese amor que ustedes nos dicen tener ahora a nuestro pastor. Amén, amén, amén. Demuestren ese amor. Este Dios que nosotros tenemos es el mismo Dios que tiene el pastor que viene. Y ese pastor que viene es un hombre sabio, es un hombre prudente, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Valoren a su pastor. Hemos recibido muchos comentarios, si yo los hubiera valorado. Mira, cuando estaba el hermano Anillo en Valle Grande, yo estaba soltera. Ah, ya se me voy a del mismo, no sé si me y una de las cosas que yo le dije a él fue, hermano Anillo, yo no lo supe aprovechar. Y ¡pum! Lloramos todos dos. Yo le dije a él, yo no lo supe aprovechar. Y usted se fue. Y yo me quedé ahí un año más en la iglesia hasta que me casé. Gracias a Dios, el Señor me puso en sentir al hermano Anillo de llamarnos otra vez de asistentes. Y esta vez yo dije, le saco el jugo porque se lo saco. Y le saqué tanto el jugo, pero no pegada ahí, sino analizándolo, mirándolo. Que aprendí a conocer mi pastor. Lo aprendí a conocer. Fue una oportunidad que el Señor me dio porque él sabía que yo en realidad la necesitaba. Pueda que en algún tiempo ustedes vuelvan a ser administrados por el hermano Carlos. Pero si no va a ser así, mis hermanos, aprovechen a su pastor. Aprovechen al hermano John Thomas. Es un hombre de Dios y todos los pastores tienen algo para aportarle a su vida. Amén, amén, amén. Todos, por eso el Señor los rota, por eso los rota el Señor. Todos tienen algo para aportarles. Y la última recomendación que les quiero dar es, sean amables con él. Mire, cuando él llegue, acérquese, los hermanos que están en comités, acérquese, hermano, Dios les bendiga, mucho gusto, mi nombre es tal, pertenezco a tal comité y estoy para servirle. Amén. Se lo digo porque conmigo lo hicieron cuando llegamos a Samaria. Y lo hizo una joven, Catalina. Yo nunca me voy a olvidar de esa muchacha. Ella marcó mi vida. Y cuando nos despedimos, pero yo no me di cuenta de eso, sino hasta cuando nos fuimos. Tristemente. Cuando llegue el hermano John James, háganlo, Héctor James, perdón, háganlo sentir en casa. Él también viene en Guayabado, no crean, viene de estar administrando 8 años en una congregación. Amén, amén. Él viene de estar en Guayabado y créanme que no, usted es el duro. Llegar a administrar una congregación que ha administrado un joven. Pero mi hermano, es el mismo Dios. Amén. El mismo Dios que está con el hermano Carlos, es el mismo Dios que va a estar con el hermano Héctor. Valoren a su pastor, valórenlo, ámenlo. Todas estas muestras de cariño que ustedes nos han demostrado, muéstrenselas a él también. Es una recomendación que les quería dar. Y como les dije que yo le saqué el jugo a mi pastor, sáquenle el jugo al hermano. Esto más. Sáquenle el jugo. Y vamos para adelante. Yo los amo y tengo el corazón rojo en mil pedazos. Y aquí se me queda la mitad de él. Pero yo sé que el Señor va a estar con ustedes y estoy persuadida de que comenzó en ustedes la buena obra, la perfección, hasta el día de Jesucristo. Sirvan al Señor con pasión, apliquen lo aprendido. Algo que el hermano Carlos siempre le recalcó fue, oren, lean la palabra del Señor, oren. Mis hermanos, solamente de la oración. Es que nosotros podemos adquirir comunión con Dios. A través de la lectura aprendo a conocer a Dios. Téngense del Señor. Téngense. Cuando estén desanimados, lean la Biblia, oren. Cuando estén felices y se acuerden de nosotros, canten al Señor. Gracias, Señor, por habernos permitido estar bajo esta administración. Pero ya, hoy es un ciclo que se acaba. Tristemente. Pero regocíjense porque no van a quedar ni pastor. Regocíjense porque aquí está el pastor supremo y viene el pastor. Hay congregaciones a las que se le llevan el pastor y se demora un mes. Amén, amén, amén. Pero no, el martes ya tiene pastor aquí, ya tiene su pastor. Amén. Trátenlo como propio, un pastor. Háganlo sentir un hombre respaldado, mis hermanos. Amén. Lo necesitamos. Créanme que para nosotros como familia pastoral,
Es satisfactorio cuando alguien se le arriba a uno y le dice: mi pastor, mi pastora, me irritaron estos 2 años y medio con la palabrita, pero los amo a todos. Amén. Mi pastora, tan bellos todos, los amo en el amor del Señor. Y a los músicos no hay palabras.